con un tema, me parece importante, tema de salud, tema médico. Nos acompaña la doctora Diana López, actualmente médico asesor científico para el área de oftalmología de Roche Pharma, para Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia. La doctora tiene título de médico cirujano con especialidad en pediatría e infectología de la Universidad Central de Venezuela, la doctora es de Venezuela, diplomada en epidemiología, Hospital San de Yutno, en Memphis, bueno, una carta de presentación impresionante, máster en investigación clínica Universidad de San Martín de Porres del Perú. Nos acompaña, la doctora está haciendo una serie de visitas para, sobre todo, enfocar nuevas alternativas, que es sobre el tema que vamos a conversar. Primero, doctora, bienvenido, un gusto que esté aquí en la ciudad de Cuenca, y le doy primero la bienvenida para que salude a la ciudadanía que nos está acompañando a través de esta red informativa, que son varios medios que están en contacto para escuchar su exposición. Bienvenida, muy buenos días, doctora. Muy buenos días a toda tu audiencia, a Radio Noticia, por darnos la posibilidad de estar aquí conversando con ustedes. Bueno, si le ha gustado Cuenca. Espectacular. Cuenca, lindísimo, de verdad tienen una ciudad maravillosa. Ya, usted se radica en Lima, ¿no? Sí, así es. Bueno, primero me parece importante que nos cuente lo que significa Roche en el tema de salud, sobre todo de salud preventiva. ¿Qué es lo que menos tenemos en países como los nuestros? Sí, bueno, Roche como compañía tiene una muy amplia trayectoria, 125 años dando servicio a los pacientes. Son muchas las innovaciones que ha tenido y es lo que caracteriza quizás a esta compañía, siempre combinando lo que es la innovación científica con tecnologías de vanguardia para poder dar tratamientos que hasta ahora han podido revolucionar el estándar de tratamiento en muchas enfermedades, en el cáncer una de ellas, en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, y ahora toda esta experiencia de alguna manera está a disposición de un área tan importante como la oftalmología, en particular en enfermedades de retina, y es por ello que bueno, queremos un poco más allá de quizás hacernos muy presentes, o sea, que la población sepa que estamos de la mano tanto de la comunidad médica como de la comunidad social para atender necesidades médicas que todavía no están satisfechas. Doctora, ¿cómo estamos como país? Usted debe tener algún diagnóstico de cómo estamos en el tema de atención oftalmológica en el Ecuador. Sí, en particular lo que digamos de las enfermedades que nosotros venimos a tener influencia por tener una necesidad no satisfecha y tener algunas soluciones para ello, son enfermedades de la retina. La retina es una parte del ojo que bueno, que sirve para justamente es la que sirve para ver. Esas enfermedades de retina, hay dos muy relevantes, que es el edema macular diabético y la degeneración macular asociada a la edad. Y para hablarte de ellas en particular, te hago este preámbulo para conversar cómo es esa situación particularmente en el Ecuador. Tenemos una de ellas que es el edema macular diabético, que forma parte de un paraguas que es la retinopatía diabética, que estoy segura todos han escuchado alguna vez, viene a ser consecuencia de diabetes maltratadas. En el mundo sabemos que hay alrededor de 500 millones de pacientes con diabetes y en el Ecuador, cifra más alta. Y en el Ecuador se estima que puede ser 1.800.000 pacientes con diabetes. Y eso puede ser por la mala alimentación sobre todo. En su mayoría sí, hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es como una mala suerte genética y se presenta en niños escolares, preescolares, adolescentes, pero es muy poco frecuente, no supera el 3% del total de diabetes. La más común es esta que tú estás mencionando, que es la que se relaciona con el estilo de vida. Hay una tendencia familiar en esto, sí hay algo de herencia, pero una de las variables más determinantes del estilo de vida que llevamos, que es la diabetes mellitus tipo 2. A ver, yo entiendo de que cada país, cada región tiene sus características, ¿no? Y el Ecuador posiblemente es uno de los países más diversos. Por ejemplo, en ciudades como Cuenca, afecta mucho el sol, la ubicación del sol, que provoca sobre todo lo que se llama
cataratas, hay algún tipo de enfermedad que es consecuencia justamente de la ubicación del sol y sobre todo de la falta de protección. ¿Cómo son los tratamientos justamente? Y la característica que tiene el Ecuador es diferente en Guayaquil y diferente aquí en la ciudad de Cuenca, es justamente consecuencia también al margen del tema de la enfermedad de la diabetes que usted está manifestando, es consecuencia de las características del clima que tenemos nosotros. Sí, y Cuenca particularmente, bueno, Cuenca, Quito, que están por encima de los 2.000 metros de altura, va, y bueno, y el Ecuador, siendo el centro del mundo, la incidencia de los rayos solares tiene de todas maneras una influencia importante en lo que pueden ser las enfermedades oculares. Sí, muchas veces de sequedad, alteraciones de la córnea, puede haber alteraciones como cataratas y algo que se ve un poco con frecuencia, que es la degeneración macular asociada a la edad, que si bien la edad es la variable más importante, en aquellos lugares donde la incidencia de los rayos del sol puede ser más alta, pudiera haber una mayor incidencia de ello. Y tú mencionabas la diversidad que hay, y ciertamente, y ahí justamente esta degeneración macular se ve en pacientes más bien caucásicos, que muchas veces descendientes de personas europeas, puede haber mayor incidencia de esta enfermedad. Bueno, aquí me hacen que me piden que le haga una pregunta. ¿Por qué en el campo hay menos problemas visuales? Más que y es cierto, ¿no? ¿O será que de pronto la falta de atención, puede ser la falta de recursos económicos, hacen que de pronto uno crea, en función a la pregunta, de que uno piense que en el sector indígena o en el campo no hay problemas de vista? ¿Qué piensa al respecto? Sí, pienso en línea de lo que estás comentando. Es posible que la incidencia exista, que haya enfermedad, pero quizás no se esté diagnosticando adecuadamente. Muchas enfermedades visuales comienzan con alteraciones oculares que no tienen un síntoma tan evidente. Entonces, las personas muchas veces justifican, porque son detalles menores, no van al oftalmólogo y claro, ya luego de manera tardía acuden. Entonces, yo creería que en el campo y en estas zonas es más factible que haya menos diagnóstico que menos enfermedad. Ahora aquí hay un dato, 2.200 millones de personas tienen deficiencia visual o ceguera. Caramba, estamos hablando casi del 25% de la población mundial que tiene este problema. Sí, es muy alto y allí quizás son múltiples las patologías oculares que conocemos. Un altísimo porcentaje de la población usa lentes. Yo estoy Y, usando, ¿eh? exacto, y la mayoría A la son por vejez. vis. Allí vamos a tocar un punto bien interesante. Pero el caso es que conocemos la hipermetropía, la miopía, el astigmatismo y la mayoría de estos problemas se resuelven con lentes. Ahora, ese dato que tú estás mencionando tiene más que ver con enfermedades que llevan a complicaciones severas y que pueden terminar en ceguera. O sea, que estamos hablando, no, ya con los lentes tú corregiste tu alteración, pero estamos hablando de enfermedades que de no tratarse llevan a que la persona pierda ese sentido tan importante. 80% de la información que recibimos del medio exterior, que la recibimos por nuestros cinco sentidos, pero 80% de esa información entra a través de la vista. Ahora, es importante, porque lógicamente es por el tema de educación, América Latina, yo diría unos países más, otros un poco menos, el tema de la educación lleva a que no tengamos prevención, ¿no? Y ese es un tema que además veía un dato de la Organización Mundial de la Salud, que es una relación de 1 a 8, ¿no? El costo, es decir, si es que se generan políticas públicas de prevención, se gastaría mucho menos dinero del que se utiliza ya para tratar de combatir lo que ya efectivamente se ha dado, que es una enfermedad, y en este caso estamos hablando del tema de la vista. Así es, y eso es para nosotros en medicina como una ley. Prevenir siempre va a ser más costo efectivo que tratar enfermedades. A su vez, bueno, cuando no pudimos prevenir por alguna razón, el diagnosticar tempranamente nos va a ayudar también a tener mejores pronósticos, a reducir costos, o sea que lo primero es la prevención. Y cuando esta prevención no pudo ser, el diagnóstico temprano va a ser
la siguiente medida de salud pública importante que nos va a ayudar a... Y es por ello un poco creando esta conciencia y esta educación. Por eso estos espacios yo los veo tan relevantes, porque permiten que a los individuos, a los ciudadanos, podamos llevar información en donde la salud visual es importante, donde ir al oftalmólogo es importante. Si hay algún factor de riesgo para enfermedades oculares, hay que ir al oftalmólogo. El paciente con diabetes debe ir anualmente al oftalmólogo. El paciente, el adulto mayor, mencionabas, bueno, ya por la edad tengo mis lentes. Bueno, sí, muy bien, fuiste, pero no era normal perder la visión. Lo normal es ver bien y tú con los lentes lo has conseguido. Un adulto mayor que empieza a ver mal, a veces dicen, bueno, ya es por la edad. No, hay que llevarlo al oftalmólogo para ver que no hay una enfermedad potencialmente tratable. Bueno, dialogamos en esta mañana con la doctora Diana López, que es de Roche, una importante multinacional que capta una serie de actividades, sobre todo que se relaciona con el tema de la salud. Ahora, desde ese punto de vista, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué no, a su criterio, doctora, por qué no hay prevención en América Latina? Allí pudiéramos hacer una disertación bastante larga, pero si lo vamos a resumir, creo que lo primero es quizás no hay la conciencia de la importancia de la prevención. Es decir, los estados no dan importancia. En esferas, digamos, más elevadas, más allá de la comunidad, que sí tenemos que generar conciencia en la comunidad, que tampoco la tenemos, porque a veces el gobierno pone alguna política. Por ejemplo, no sé, a veces hay temas sensibles como las vacunas, pero es el digamos, la imagen de prevención más clara que hay de que es costo-beneficiosa. Está la vacuna y a veces la comunidad no acude a vacunarse, por ejemplo. Hay programas y a veces no hay. Entonces yo creo que es de todos, sí, que los gobiernos le den la relevancia a la prevención, que la comunidad, tanto social como la comunidad médica, le demos la importancia a lo que es la prevención y que se decida, que haya la voluntad siempre de invertir en ello y siempre pensando en educar. Creo que esa es la clave para que nuestros países se puedan transformar. Cierto, totalmente de acuerdo que el tema de la educación es una de las deficiencias que tenemos a nivel de toda la región. Ahora, el tema de la diabetes, yo quería llegar a este tema que me parece importante. Los casos, en vez de disminuir, siguen subiendo. Y Ecuador, carambas, no es la excepción. Y me preocupa porque hay muchas personas que, siendo muy jóvenes, ya tienen este problema que termina en una situación, cuando no hay el cuidado adecuado, precaria. En el tema de la protección visual, yo quiero escuchar su comentario con respecto a la incidencia que tiene esta falta de cuidado, de tener diabetes y cómo... Yo conocía más bien un amigo que perdió la vista. Lo primero que perdió fue la vista como consecuencia de la falta de cuidado a la diabetes, ¿no? Y esto me parece que es común en todo el hemisferio, en todo el planeta, ¿no, doctora? Comente un poco sobre esto. Sí, en todo el planeta es común y creo que, como tú lo mencionas, tiene que ver con el estilo de vida que llevamos. Antes pensábamos la diabetes tipo 2, que es esta adquirida, empezaba a los 50 años, empezábamos a ver la mayor incidencia en mayores de 50 años. Hoy en día hay personas de 30 que tienen este tipo de diabetes y que la explicación es el estilo de vida que llevamos. Y este aumento de, digamos, de que el diagnóstico sea cada vez más temprano es a nivel mundial y Ecuador no escapa de ello. La diabetes tiene que ver con muchos factores, está este tema relacionado con la herencia, pero también el ejercicio que se hace, cómo el individuo se alimenta, y una vez que se diagnostica... Mucho sedentarismo. Mucho sedentarismo, y una vez que se diagnostica, ¿cómo se controla, cómo se trata? Ese paciente, el diabético, suele tener, claro, es una enfermedad crónica que no se siente tanto, porque inicialmente el azúcar alta da pocos síntomas, hasta que empieza a ocurrir este tipo de complicaciones que generalmente son o renales o cardiovasculares, oculares. Parece que la vista es la primera que se afecta, da la impresión, ¿no? Sí. En varios casos que yo conozco. Es de las primeras que se afecta, ciertamente, por el tema de la retinopatía diabética, y a veces cuando se afecta esa zona de la retina que se llama la mácula, que nos permite la visión central, se produce un edema, una inflamación allí, que limita la visión y que puede llevar a que sea definitiva esta pérdida visual. Y aquí hay un detalle bien importante para generar conciencia, y es que al ser cada vez más jóvenes,
están en edad activa, en edad donde son productivas las personas. Y ciertamente perder un órgano como la visión a temprana edad, pues a cualquier edad es complejo, pero cuando todavía se es sustento de hogar, donde todavía el trabajo que esa persona realiza es una solución para su familia, digamos, tiene una relevancia más. Mismo. Claro. Para disfrutar de del ambiente. Sí, eso todo. Comentábamos, así es. A veces el abuelito que pierde la visión, y aquí es como ya el llamado para los cuidadores. El abuelito que no ve bien, hay que llevarlo para que el oftalmólogo lo vea, porque nunca es normal perder la visión, a ninguna edad. Oiga, doctora, aquí dice 550 millones de personas tienen diabetes a nivel mundial. Estamos hablando casi de un 7% de la población mundial que tiene esta situación. Y es que no baja, sigue creciendo. Así es, se estima que entre 7 y 9%. Y este crecimiento, lamentablemente, en las proyecciones que hay, se espera que va a afectar más, o sea, este aumento de la incidencia va a afectar más a los países en vías de desarrollo, lo que quiere decir que es posible que los países como los nuestros tengan una mayor afectación por este tipo de enfermedades. A ver, una explicación: edema macular diabético. Es un nombre que no había escuchado. Entiendo que sobre ese tema y tratamiento. Eso sería de escuchar como explicación. Sí, el edema macular diabético forma parte de una complicación que se presenta en alrededor de 6% de los pacientes con diabetes. O sea que no es poca cosa. Estamos hablando que casi uno de cada 15, cada 20 individuos con diabetes va a presentar edema macular diabético. La mácula es una parte de la retina que, como te mencionaba antes, es la que nos permite la visión central. Entonces, esa persona es como si nos pusiéramos un pulgar frente al ojo y no... Claro, tú ves como la periferia, pero el centro, y eso limita cuando queremos leer, cuando queremos hacer, y esta afectación puede ser mayor o menor dependiendo de la inflamación que hay ahí. Hoy en día hay tratamientos que se aplican, esto se trata, en su mayoría, hay diferentes tratamientos, pero en su mayoría son productos que se llaman antiangiogénicos, que se inyectan a nivel del ojito, se hace lo que se llama una inyección intravitreal. A ver, si hay ese fármaco. Existen tratamientos, son es de Roche, ¿no? Digamos, hay uno nuevo que es de Roche, hay de otras farmacéuticas, pero digamos acá el tratamiento suele ser mensual y quizás la innovación está en dar una mejor calidad de vida al paciente, donde hay tratamientos actuales que en lugar de tener que requerir dos inyecciones al año, pueden ser solo tres al año. A ver, pero conjuntamente con este fármaco, con este producto que va a combatir el edema macular diabético. No sé si habrá datos de esto aquí en el Ecuador todavía. ¿Deben tener ustedes o no? Claro. Porque aquí habla de una cifra altísima a nivel internacional. Estamos hablando de 21 millones de personas que tienen este tipo de enfermedad. Claro, en el Ecuador se estima que con diabetes hay alrededor de 1.800.000 personas. Claro, porque claro, 7% más o menos. Entre 7 y 9%. De estas personas, alrededor de 40% va a desarrollar lo que llamamos una retinopatía diabética. Yeah. Entre 40, 50, que es un espectro más amplio, que también puede afectar la visión, pero de esa retinopatía, lo que lleva a la ceguera es el 6% que estamos mencionando de pacientes que presenta este edema en la mácula y que debe ser tratado. Y que aquí quiero acompañar, si bien es muy importante estos avances en tratamiento que mejoran la calidad de vida, el hecho de controlar la diabetes es fundamental, claro, para que esto sea posible y que el paciente y la gente no cambie las costumbres, ¿no? Así es. Sobre todo alimenticias. Alimenticias, el hacer ejercicios, evitar el sedentarismo, la salud, incluso la salud mental, la salud emocional, todo influye en el paciente con diabetes que tenga un adecuado control. Es terrible, yo le contaba de un amigo mío que perdió la vista. Tuvieron que cortar las piernas, es decir, llegó a una, y lógicamente le afectó el corazón, ¿no? Es decir, fue incontrolable y él mismo decía, justo, no me cuidé nunca, ¿no? Exceso de licores, mala alimentación, tabaquismo, todo eso termina afectando, ¿no? Ahora, ese tipo de tratamientos ya los tenemos aquí en el Ecuador. Sí, ya se cuenta con este tipo de tratamientos acá en el Ecuador. ¿Aquí tenemos en Cuenca? Por supuesto. ¿De las visitas que he hecho? Por supuesto que sí.
¿Ya? ¿Ya se fue a Tiesto también? Por supuesto. ¿Cómo pasar por Cuenca y no ir a Tiesto? Le falta el Hornado por acá. El Monte Sucio, el Monte Pillo, aquí hay un montón de... Para la siguiente visita. Muy bien, doctora. No sé si algo más quiere agregar de lo que no le he preguntado. De pronto me parece interesante lo que usted nos acaba de mencionar. Quizás como mensaje final, creo que es importante tener conciencia de que nuestra salud visual es importante y que cuando hay factores de riesgo como la diabetes, este paciente debe acudir al menos una vez al año al oftalmólogo. Es posible que tenga otros, tenga que ir al cardiólogo, al nefrólogo, pero el oftalmólogo es importante porque perder la visión es algo muy preciado. Y para el adulto mayor, por favor, hacerle caso, doctor, cuando diga no veo bien. Doctora, y aquí los oftalmólogos, no sé si tenga un mapa de información de los oftalmólogos de la ciudad. Aquí hay varios prestigiosos en la ciudad de Cuenca. Doctor Ponce, doctor Carpio, no sé, entre varios de ellos, que tienen ya un nivel alto de formación con respecto al tema oftalmológico. Tenemos todos estos productos aquí para que se genere justamente la atención en función a lo que usted ha manifestado. Así es. Se cuenta en todo el Ecuador, incluyendo en Cuenca, con ello, e incluso médicos capacitados y conocedores de esto. Ayer, de hecho, tuvimos un evento en donde pudimos compartir con muchos de ellos. Compartimos con el doctor Mioto, con el doctor Nivelo, con muchos oftalmólogos que están acá y que seguramente están capacitados para llevar toda esta información a sus pacientes. Doctor, ha sido un gusto que esté por acá, que tenga una buena estancia en la ciudad de Cuenca, que disfrute de nuestra ciudad, que todavía es vivible, es pequeña y que tiene una buena actitud con el visitante. Así es, ¿no? Cuenca, un lugar muy lindo, y el gusto ha sido todo mío de estar acá.